haciendo todo, tío. Exactamente, este es el gavetero del tío. Ahí lo estamos viendo. El tío va a sacar la ropita y la va a echar también al gavetero. Ay, papi. Hasta una muñeca tiene el tío. Le vale gorro, ¿va? Ahí podemos ver al tío que en estos momentos va a iniciar a acomodar su ropa por acá en el gavetero. ¡Jálelo! Eso, eso, eso. ¡Ah, no mucho! No, no, no. Bueno, tío, en estos momentos yo le quiero hacer entrega del ropero, ¿verdad? Pero también por acá tengo un sobrante de Marvin Antonio Reyes, desde Nueva Jersey. Este es el sobrante del gavetero. Sobraron 265 lempiras. Aquí le hago la entrega, tío. Ahí está, mire, ahí puede leer. Entonces, amigos, antes de hacerle la entrega del ropero, pues quiero leer por acá la nota que me mandaron de administración. Yo quiero comentarles que en administración es donde se lleva todo el control, ¿verdad? Las personas que me escriben a mí personalmente preguntándome ediciones, cómo está mi donación, qué ediciones, cómo está lo que yo mandé. Yo quiero decirles que escriban al número de oficina, ¿verdad? El número de oficina es el más 504-3234-9243. Ya el más 98349826 es mi WhatsApp personal, pero ya para llamadas normales le contestan en oficina. Bueno, en estos momentos, tío, quiero dar lectura por acá. Déjeme ver. Aquí lo tengo. Aquí está. Dice por acá, Marvin Antonio Reyes desde Nueva Jersey envió 1720 lempiras. En esta visita se hace entrega de un gavetero que costó 1455 y se le hace entrega de 265 en efectivo para hacer entrega total de la donación. Ajá, entonces yo quiero decirle por acá que tengo una nota para Marvin, ¿verdad? Dice por acá, ojo, nota, Ediciones en ningún momento tiene necesidad de robarle dinero a nadie. Si usted hace una donación, tenga paciencia, su ayuda se entregará siempre, ¿verdad? Recuerde que no solo trabajamos con un beneficiario. Todo lleva un orden de entrega, de los cuales ustedes como donadores, si hacen una ayuda el día de hoy, no se va a entregar el día de mañana, ¿verdad? Porque hay una lista antes, esperando, ¿verdad? Para poder hacer entrega de esa donación. O sea, que lo que dice acá, y lo que también yo les quiero decir, ¿verdad? Es que, por ejemplo, vino Pedro, ¿verdad? Este es un ejemplo. Vino Pedro y mandó $100. Los mandó hoy. O sea, yo la donación no la voy a entregar mañana. Antes de Pedro, hay como 6 donadores más. Está Juan María. Para poder llegar a Pedro, primero está Juan, primero está Casimiro, después sigue María, exactamente. Y hasta llegar hasta donde Pedro, serían 6 donaciones. Entonces, para entregar la de Pedro, que la hizo hoy, tiene que entregarse primero las 6 donaciones, ¿verdad? Para poder llegar a donde Pedro. Así es que esto va en orden, mi gente, ¿verdad? Y recuerde que visito bastantes beneficiarios, no es solo uno, ¿verdad? Así es que las personas que envían sus donaciones, solo les pido que tengan paciencia. Su donación será entregada. Ediciones no tiene ninguna necesidad de tomarle dinero a nadie, ¿verdad? Aparte de eso, no es mi forma de ser para nada. Más bien, Ediciones da dinero de su bolsa. O aquí tenemos al tío que lo puede garantizar. Yo tengo un hombre. Yo lo he visto. ¿Sí o no? Me ha dado yo. Bueno, exactamente. Y son cosas que no se graban en pantalla, mi gente. Simplemente cuando Ediciones da, lo hace fuera de cámaras, porque yo no tengo que justificarle a nadie de que yo estoy dando dinero, ¿verdad? Simplemente cuando los donadores mandan, Ediciones graba, porque ustedes tienen que ver que su donación se está entregando. Ahora bien, si un donador me dice, Ediciones, yo mando $100, pero yo no quiero que grabe, usted entréguelos, entonces ahí es otra cosa, yo no grabo. Va, no se graba cuando se está entregando, pero casi todos piden que sí. Por eso Ediciones graba cuando hace las entregas de las ayudas. Tío, me gustaría que dé palabras de agradecimiento, ¿verdad?, para este donador que se llama Marvin Antonio Reyes. Gracias a él usted está recibiendo ese ropero y los 265 lempiras.
Gracias, Marvin. Dios lo va a bendecir más. ¿Verdad que sí? Sí, el gran hombre. Exactamente, así es que sí. Ahí Marvin ya ha mandado ese ropero. Marvin, tío, sabe que yo tengo lleno de pobreza. Tío, ¿verdad que usted la ropa la guarda en saco, en, pa? En saco. Y ahora ya la voy a echar ahí. ¿Todo el tiempo la guardaba en saco, tío? Solo en saco. ¿Imaginas? Eso es lo que les digo, mi gente. La verdad es que aquí la pobreza es evidente. Bueno, tío, entonces vamos. Le voy a hacer entrega del ropero en estos momentos. Ya el tío tiene su ropero. Ahora va a echar la ropa en su gavetero. Vamos a abrir aquí, que entre ventilación. Ahí está. Mira, tío. Sáquele todos los plásticos. Rompe eso, jálelo para abajo. Eso. ¿Me trajo con el mechero? Sí, dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es el gavetero del tío. Ahora ya va a tener donde echar la ropa. Quiero decirles que este gavetero lo habíamos comprado hace varios días, pero como no habíamos podido venir donde el tío, no se lo habíamos entregado. Quítale el nylon, tío. Ahí podemos ver. Quítaselo todo, tío. Exactamente, este es el gavetero del tío. Ahí lo estamos viendo. El tío va a sacar la ropita y la va a echar también al gavetero. ¿A dónde lo va a poner, tío? ¿A dónde lo va a dejar? Aquí por esta silla, mire, ve. Quite la silla, de todas maneras esa ropa la va a echar en el gavetero. ¿Qué? Bueno, ahí tenemos las botas del tío. Esas botas son eternas, tío. Ahí estamos viendo, también el tío por acá tiene un montón de zapatos, más los que ediciones ha traído, pues ahora el tío está bien equipado, papá. Ay, papi. Hasta una muñeca tiene el tío. Le vale gorro, ¿va? Sáquenle botas. Ahí está, hasta una muñeca tiene el tío. Ahí está, ponga eso por ahí, tío. Por ahí déjelo, tío. De todas maneras va a pasar la ropa siempre. Pasa el roperito, tío. Sí, haga esa sillita a un ladito ahí para que... Ahí, ahí. Quítelo, tío. Ahí podemos ver, ya el tío tiene su ropero. Sí, sí, yo. Eso. Ahí está. Mira. Bueno, tío, empiece a acomodar su ropa para que ya le quede ahí. La que tiene limpia, ¿verdad? Usted sabrá. Ahí podemos ver al tío que en estos momentos va a iniciar a acomodar su ropa por acá en el gavetero. Va, ahí lo tenemos. Estas son llantitas, pero estas son como patas, creo yo. Son llantas, pero usted no las necesita. Ay, así le queda mejor. Bueno, enfocamos al tío por ahí. Aquí, ahora, aquí se abre. Sí, jálelo nada más. Jálelo. Eso, eso, eso. Ah, no mucho. No, no, no. Vaya, hasta ahí. Ahí puede ir echando la ropa. Ahí podemos ver que ya el tío está acomodando su ropa gracias al patrocinio de Marvin Antonio Reyes desde Nueva Jersey.
gracias al patrocinio de él, el tío tiene su gavetero y ahora ahí puede acomodar su ropita para que ya no la tenga en sacos. Ahí lo podemos ver. Ahí tenemos las imágenes del tío. Puede acomodar en la siguiente gaveta. Bueno, por ahí saca fotos. Bueno, ahí vemos al tío que está agarrando más ropita para echar por allá en la gaveta. Sí, Nel. Eso, tío. Todas esas para abajo son gavetas, tío, y usted la ropita ahí despacio la va acomodando. Bueno, mi gente, creo yo que con esto llegamos a la parte final. Para mí es un placer. Con estas tomas, regreso con más.